Pues estamos en Perán, estamos justo pasando el puente, por llamarlo de alguna forma, y antes de llegar a Perlora es un trocito donde hay una vivienda de uso turístico. Entramos y es un, bueno, completamente nuevo, más no lo podemos encontrar. Tenemos una habitación de cama de matrimonio, una cama doble, impresionante, todo de blanco con las vistas que nos dan al mar. Bueno, eso es una maravilla. Aunque estamos en primera línea de carretera, el ruido está completamente amortiguado, con lo cual no tenemos ningún problema de que si hay ruidos, de que si no. A continuación, un baño completo con una ducha magnífica, también completamente equipado. Y luego ya nos pasamos a lo que es el salón con cocina americana. Tenemos un diván con dos camas, con lo cual entre la cama doble nos darían dos plazas y el diván nos da otras dos plazas, es decir, que es una vivienda de uso turístico de hasta cuatro plazas. Todos los electrodomésticos, con lavadora, frigorífico, horno, yo creo que tenemos todo, y el microondas. Tenemos el wifi, tenemos todas las instalaciones, completamente nuevo. Vamos, esto es una pasada. Bueno, pues esto es Perán, que si miro por la ventana a la derecha veo Perlora, si miro a la izquierda estamos en Candás, y si miro de frente tenemos la playita, con lo cual buenas vistas, buena localización, inmejorable. Esto es El Viajero por Asturias y estamos en Luanco, una de las villas marineras más famosas de la costa central asturiana. Y no, no os habéis equivocado. Soy Manolo Martínez y estoy sustituyendo a Fernando Paramio. Ahora mismo estamos en el antiguo puerto pesquero, que era la actividad principal que se desarrollaba en Luanco durante muchas generaciones. Ahora mismo esa actividad pesquera ha bajado un poco, sigue siendo una actividad pesquera de primera calidad, que además da servicio a sus restaurantes, que luego veremos, pero sobre todo ahora mismo Luanco está volcada en el turismo y por eso tenemos que venir a visitarles, porque es una villa marinera preciosa y muy cerca de todas las playas. Estamos aquí en la Posada del Mar, en Luanco, seguimos en Luanco. Y bueno, nos hemos venido a una tasca, una posada marinera de las de primer nivel. Y bueno, os contaremos ahora un poco con Toño, que... ¡Hombre, Toño! ¡Hey! Hey, ¿qué tal? Muy buena. Pues aquí venimos con el pescado. Míralo, ¿eh? Bueno, pues estaba yo aquí presentándote ya. Sí, pues acabo de la pescadería ahora mismo. Muy bien. Pues este es Toño. Toma asiento por aquí, que es el dueño de la Posada del Mar. Sí, señor. Y que bueno, ¿cuánto tiempo lleváis aquí con la Posada del Mar? Pues 30 años hizo hace 15 días. 30 años, 30 años ya. Y directamente aquí, ¿tú eres de aquí? No, yo soy del oriente de Asturias, del Riva de Deva. Y conocí una chica de aquí y vinimos aquí a trabajar. Y aquí llevamos 30 años ya. ¿Y esto es un local familiar? Sí, trabajamos básicamente en la cocina. Tenemos un camarero y un ayudante en la cocina, pero los que llevamos el negocio son mi mujer y yo. Muy bien. Y bueno, veo que, por supuesto, los reyes de la casa son pescado, estos de aquí, ¿no? Pescado, sí. ¿Y qué me has traído aquí? ¿Qué tienes por aquí? Tenemos besugo, tenemos siargo, tenemos lubina, merluza y rape, pisín, aquí se llama. El pisín. Eso es. Ese que es el que es un poco más feuco. Sí, esto lo ponemos, tiene mucha aceptación, esto lo ponemos enteros a la plancha. Y le gusta mucho a la gente. Bueno, muy bien. La pinta es espectacular. Pero rey, lo que más vendemos aquí, aparte, vendemos de todo, pero lo que más es el cachopo de merluza, que es el rey de la casa, digamos. Es el plato que más demanda la gente junto al bonito en la temporada de verano. Y de la carta esta tan contenida que tienes, ¿qué platos me destacas? Siempre, yo tengo una carta pequeña, me gustan las cartas pequeñas, lo que hay en el mercado ese día. Destacar los pescados, cualquier pescado a plancha, mi mujer la verdad que lo hace muy bien. Como platos estrellas yo diría el cachopo de merluza, que son dos filetes de merluza con un relleno de gambas y jamón cocido y queso, y va frito con una salsa verde, una salsa mañanera,
y tiene mucha aceptación. Y otra, el bonito el rollo en temporada, aquí también se venden kilos y kilos de bonito el rollo. ¿Y cómo es el bonito el rollo? El bonito el rollo es una, se elabora el bonito, se desmenuza, después se echan varias verduras, un poco de jamón también para que, o tocino para que esté más jugoso, se hace una masa y después se fríe y se pone una salsa, se junta todo una salsa y se vende por raciones. Menuda pinta que tiene. Sí, la verdad que tiene, se vende mucho bonito, en verano sobre todo es terrible. Bueno. Y nada, después el picoteo, tenemos varios platos de picoteo, zamburiñas, pulpo, esas cosas que antes de comer un pescado, pues apetece comer una ración, unos calamares frescos o cosas así. Sí, para empezar, ¿no? También tengo cecina de León, ¿eh? Cecina de León también la tengo. Bueno, pero aquí sí, por supuesto, también venimos a comer cecina, sí. Pero lo que venimos a, pues, bueno, a buscar es el pescado también. Sí, pero ¿no? Aquí también les gusta el, sí. La cecina. Comer sí, el que no quiera pescado, pues tiene. No, y un poco de cecina de pimiento también. Está muy ¿y bien. Algo de carne? Sí, sobre todo el cachopo de carne. Cachopo. Aquí, aparte de buen pescado, hay buenas ganaderías de carne. Y la carne aquí es muy buena. Y luego nos has hecho ya un guiño, como sabías que veníamos de León, ¿no? Ah, es que cuando me han subido y me han puesto aquí el Palomares, he dicho... Es que ya... está muy de moda aquí, lo vendemos mucho el Palomares. ¿Ah, sí? Sí, se vende mucho. Bueno. Sí, sí, sí. También hacemos cosas buenas en León, ¿no? Sí, muy buenas. Sobre todo la morcilla y la cecina. ¿Y tienes aquí mucha gente de León que te viene a hablar? Muchísimo. ¿Al restaurante? Muchísimo. Muchísimo, pero yo voy mucho a León además y es que ya por la calle saludo a gente, a clientes. Son muchos años aquí y yo con los de León siempre nos llevamos muy bien, ¿no? Asturias y León, hacemos el intercambio, ellos para aquí, nosotros para allí siempre. Y en cuanto a lo de los horarios, por eso de que si viene alguien de León que no lo pille cerrado, ¿cuándo puede pues estar? Nosotros descansamos lunes y martes y abrimos eso, de miércoles a domingo. Vamos, que hay... Ahora ya bajamos el nivel de trabajo porque ya son muchos años, entonces hay que... Bueno, pero es un buen horario, quiero decir, el lunes y martes ya sabemos que la gran mayoría de las aquí personas básicamente no es el fin de semana cuando más se trabaja, por semana es más liviano. Muy bien, pues nada, ya saben, la Posada del Mar, restaurante en la calle La Riva, en Luanco, en Asturias. Aquí les esperáis con los brazos abiertos. Hombre, sobre todo los de León, sí señor. Sí señor, y nada, vamos a brindar con un vino de León para despedirnos. Pues, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos. A vosotros. Estamos en el Camping Buenavista, en Perlora, y estamos con Nacho. Que Nacho, dinos, ya para empezar, ¿cuál es tu cargo dentro del camping? Bueno, soy el gerente, llevamos al frente del camping 8 años, este verano será el 8º año, pero bueno, estas instalaciones tienen por lo menos 30 años, yo ya las conocía cuando era un crío. Y dinos un poco las características que tiene, ¿qué es lo que destacarías de este camping? Pues bueno, yo creo que la ubicación, ¿no? Estamos a 100 metros del mar, con acceso directo a la playa y en un entorno privilegiado. Tenemos los pueblos de Candás y de Luanco a 10 y 15 minutos respectivamente y luego Gijón pues a otros 10 minutos en coche. ¿Y plazas más o menos cuántas tenéis aquí? Pues tenemos capacidad para unas 729 personas. ¿Y solo camping o tenéis alguna cosa más? No, pues damos servicios tanto a gente de larga estancia, que hay mucha gente de Castilla, incluso de Madrid, y la mayoría son de Oviedo, Gijón y de las cuencas. Y dentro de las personas que suelen venir aquí, de clientes, pues supongo que también tendréis a alguien de donde venimos nosotros, ¿no? De León. Sí, sí, claro, tenemos clientes de León, tenemos clientes de Asturias, incluso de Madrid. Pero sí, León es una zona bastante... Y como me estabas diciendo, pues eso, tenéis plazas de larga estancia, ¿no? ¿Y qué más tenéis? Tenemos bungalows también, tenemos 7 bungalows y luego lo que sería la zona de acampada. ¿Y en el bungalow dais pensión completa? Bueno, podemos ofrecer junto al servicio de alojamiento también comidas o desayunos, incluso cenas, dependiendo de lo que la gente nos solicite. Que sería en este restaurante en el que estamos este ahora restaurante mismo. Estamos ¿y el horario ahora? Del restaurante, de cuándo a cuándo es? ¿Se puede entrar sin estar en el camping? Se puede entrar sin estar en el camping. De hecho, desde que lo hemos reformado queremos promocionarlo también al público exterior. Y luego estamos abiertos desde 9 a cierre. Hacemos sesiones de vermú, música en directo, incluso algún DJ alguna noche del verano también. ¿Desayunos también? Desayunos también. ¿Comidas? ¿Dais menús? Menús y luego tenemos carta y especialidad en, bueno, carnes asturianas y pescados al horno, de la mar al horno y arroces.
Arroces, qué ricos los arroces. Qué ricos los arroces, ¿no? ¿Y también dais cenas? También damos cenas. Bueno, ¿es recomendable reservar o no es necesario? Hombre, lo ideal sería que reservaran en caso de que no tuviéramos sitio, sí. Pero bueno, podrían venir, bueno, y nos arreglamos, intentamos hacerles un hueco. ¿Y los postres? Y los postres son caseros. Son postres caseros que elaboramos aquí en la cocina. Sí, que yo estaba antes oliendo un arroz con leche. Un arroz con leche que olía muy bien, ¿eh? Tremendo, ¿no? Tremendo. Y veo que también tenéis sidra, que no podía faltar, no podía en Asturias, faltar la sidra, ¿no? En Asturias. Así que, pues, nada, decirte que muchísimas gracias por habernos recibido, que me parece uno de los campings en los que he estado en mi vida con mejores vistas. Gracias. Realmente es que sí, es así. Seguir destacando que se puede bajar andando a la playa, ¿no? Tienes 100 la playa andando. Metros, gracias. Eso directo. Y que os esperamos con un poco de sidra, ¿o qué? Sí, venga. Venga. Estamos en el Hotel Rural Finca El Palomar, está en Luanco. Y pues, ¿qué me decís de estas vistas, no? Que Juan, muy buenas. Hola Manuel, bienvenido, ¿qué tal, hombre? Bien, bien, oye, que esto es un entorno privilegiado. Me tienes que contar un poco la historia de esta casa. ¿Por qué habéis abierto este espectacular hotel aquí en Luanco? Bueno, pues efectivamente, la historia es que aquí nació mi madre. Y estuvo aquí, bueno, pasó aquí hasta la adolescencia y luego ya se fueron precisamente a León, que vosotros venís de León, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues esta casa estuvo aquí un tiempo ahí en tierra de nadie, que nadie se ocupó mucho de ella, y luego pues la he recuperado por completo, la tuve que hacer totalmente nueva y la he convertido en un hotel rural que tiene mucha aceptación. Pues como puedes ver, sobre todo por la ubicación que tiene, que estamos aquí encima del mar y a 5 minutos caminando del banco. ¿Y los servicios que ofrecéis dentro de lo que son las habitaciones, cómo es este hotel? Pues mira, el hotel dispone de 8 habitaciones, todas son dobles, una de ellas es una suite, dos de ellas tienen acceso directo a la terraza, que se le gusta mucho a la gente porque tienen su propia mesa para poder tomarse una cerveza viendo al mar. ¿Y en este Hotel Rural Finca El Palomar abrís todo el año? Efectivamente, abrimos durante todo el año, porque el concejo de Gozón y en concreto Luanco es un pueblo muy turístico y hay todo el año hay huéspedes. También te quería preguntar a ver cómo es el régimen de pensión, qué es lo que ofrecéis de alimentación. Pues nosotros lo que ofrecemos es un desayuno a la carta, dentro de varios productos que nosotros tenemos, y bueno, tiene mucha aceptación, sobre todo los bizcochos, que son elaborados por Susana, que es la persona que trabaja conmigo, que es una gran cocinera, y bueno, la gente realmente luego en las reseñas que nos ponen al irse lo confirman que les encanta el desayuno y sobre todo el bizcocho. Bueno, Juan, esta casa es una maravilla, es puro descanso, es que llegas y notas paz, ¿no? ¿Eso es lo que buscáis un poco? Es lo que buscamos, efectivamente. Yo como dueño de este hotel, lo que busco es que el cliente, y hasta ahora lo he conseguido, pues que se sienta como su propia casa, que estén tranquilos, disfrutando de las vistas, mucha limpieza, y bueno, eso, como su propia casa. Bueno, y me he quedado yo con las ganas de conocer el desayuno. ¿Tú crees que si le pedimos a Susana que nos explique un poco, nos ampliaría la información? Por supuesto que sí, vamos a ir para allá. Yo me voy a quedar aquí porque me tengo que ir ya, pero te puedes acercar tú y ella te lo va a explicar todo. Pues vamos para allá. Menuda pinta que tiene todo eso, Susana. Muchas gracias. Vaya, vaya, o sea, ¿tú eres la encargada de todo esto? Sí, pues... sí. Bueno, ¿hay alguna cosa más? Hay un poco, bueno, más pues de variedad. Pues unas ¿qué tenemos por aquí? A ver, ¿esto qué es? Es un yogur griego con arándanos. Bien. Y un queso Filadelfia también con un arándanos. Una tosta de aceite con tomate y jamón. Unos huevos fritos con bacon o con jamón. O unos huevos revueltos, un sándwich mixto. ¿Y estos bizcochos? Son bizcochos caseros. Caseros, ¿no? Sí, tengo de chocolate, los hago de naranja, de manzana y también de plátano con nueces. Plátano con nueces, yo tengo que probar el de plátano con nueces, eso seguro.
Luego también tenemos fruta, por supuesto tendremos café. Café, infusiones, colacao, leche, un poco lo que queráis. Vamos, que de aquí no se va nadie con hambre. No. Espero que no. Pues sintiéndolo mucho, mucho, muchísimo, no podemos pararnos a probar todas estas cosas, ¿eh? Si no te importa ponerme un cachito del de chocolate, no te preocupes. Y le tenemos que decir a todo el mundo, ¿no?, que de León, que es de donde venimos nosotros y para dónde va este viajero de Asturias, que tiene que venir al Hotel Rural Finca El Palomar, aquí en Luanco. Por supuesto. Que lo busquen por ahí, hay que buscarlo. Continuamos en el concejo de Gozón y nos hemos ido a Verdicio, en concreto al restaurante La Fustariega. Y estamos aquí con Pili, que es la dueña del local, que ya está en tercera generación, o sea, su nieto es el que está ahora mismo dirigiéndolo. Y la hija. Mira. Y la hija también. Mm. Bueno. La hija y el nieto. Bueno, tercera generación, estáis los tres, sí, ¿no? Sí, sí. Estáis los tres. Ellos ya. Y lo primero que te quería preguntar es ese nombre tan curioso de La Fustariega, ¿de dónde viene? Pues era un nombre que tenía la casa. Esto era un caserío de ganado y se llamaba la Casa de la Fustariega. Por esta zona todas las casas tienen un mote y esta es la Casa de la Fustariega. ¿Y qué significa en bable La Fustariega? Bueno, pues como zona frondosa, abundancia en madera. Parece ser que antes, antiguamente, llegaba el monte plantado hasta cerca de aquí, de todo ese terreno de aquí delante, estaba todo plantado de madera. ¿Y a partir de cuándo empezáis a tener aquí restaurante? Pues en el año 98. 98, o sea, 25 sí, años. 25 ya. Años, sí. ¿Y desde entonces en qué os habéis especializado? ¿Cuáles son las bondades de la fustariega? Bueno, hay pescados, mariscos, hay una carta bastante variada. Hay pescados, mariscos, arroces, cuchara, platos de cuchara, fabada, pote asturiano, faves con almejas, repollo con almejas, de pescados variados bastantes, mariscos. Sí, lo que es hay, una carta, hay tapeo también. Pero una carta tradicional. Sí, sí, sí. De cocina tradicional. Cocina tradicional. Carnes, hay buenas carnes también. Chuletón, cachopo. Tenéis también entrecó. La sidra que no puede sí, faltar. Sí, no, la sidra no falta. La sidra no falta, ¿no? ¿Y tenéis mucho cliente de León? Que venimos de León pues nosotros. Pues sí, pues sí. ¿Tienes alguna anécdota que me puedas contar de sobre León? Sí. Bueno, pues hacía poco que teníamos abierto el restaurante y amaneció un día muy bueno y entonces empezó a llegar gente a mediodía. Estábamos el personal, los que estábamos de semana, no había extras de fines de semana. Y a llegar gente y no dábamos abasto. Y de la gente, ¿de dónde salió hoy? Y resulta que era la comunidad de León. Se nos llenó el bar y nos vimos, pues claro, apuradísimos desde ese día. No se nos volvió a olvidar el Día de la Comunidad de León. ¿Y por qué piensas tú que te vino tanta gente aquel día de la fiesta de León? Bueno, porque hacía buen tiempo, hacía un día precioso, estaba día de playa y de León aquí viene mucha gente a la playa. Y estamos al lado del Faro de Peñas, que es lo más visitado de Asturias después, lo segundo más visitado después de Covadonga. Y muchas playas, tenéis muchas playas alrededor. Tenemos la playa de Verdicio, aquel lado, que es una playa hermosa, que tiene mucha pradería. No hay ninguna playa en toda Asturias con tanto verde como la playa de Verdicio. Y también, supongo yo, porque estoy viendo aquí, fijándome, que tendréis una buena bodega, ¿no? Pues sí, hay una buena bodega, hay unas 150 referencias. También me he fijado, ya estoy haciendo el repaso de todo lo que he ido viendo, que tenéis una buena piscina de marisco. Sí, es marisco de aquí, marisco del Cantábrico, bogavante, centollo, ñocla es en asturiano, buey de mar, andarica, que es la nécora. Y bueno, por el tamaño que tiene el local, supongo que haréis alguna celebración. Bueno, pues sí, muchas comidas familiares, comuniones, bodas pequeñas familiares. Abrimos todos los días, de mediados de abril hasta junio. De lunes a jueves, de 12 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y tenéis menú del día también? Menú del día y carta. ¿Y en el menú del día qué soléis poner? Ponemos dos platos. Siempre hay una ensalada y después un primero de cuchara. Y de segundos hay dos segundos, uno de carne y otro de pescado, suele haber. ¿Y postre? Y postre.
¿El postre es casero? Sí, todos caseros. Bueno, supongo que tendréis arroz con leche. Arroz con leche es riquísimo. Tarta de almendra, de manzana, de la abuela. Vamos, resumiendo, tenemos un restaurante que está impecable, con una decoración bien bonita, a mí me ha encantado, con las mejores carnes, pescados, marisco. Sí. Con una limpieza excepcional también. Tratamos de trabajar con calidad. Una limpieza excepcional y encima en una de las situaciones más privilegiadas del Principado. Sí, está en muy buen sitio. Así que, ¿qué les tenemos que decir a la gente de León? Pues que vengan a visitarnos. Que vengan, que serán, ya. Que serán bien recibidos. Y nada, yo darte las gracias, muchísimas gracias por habernos recibido. A vosotros. Y nada, hasta la próxima. A vosotros. Estamos en los apartamentos turísticos de zona rural Mirapeñas y nos está esperando ya su dueña. Porque, hola. Sí. ¿Cómo te tengo que decir? Dueña, ¿no? Dueña. Que es Águeda, encantado. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, yo muy bien. ¿Y tú? Bien, aquí ¿cómo estamos? Se vive aquí, en mitad de la naturaleza? Muy bien, muy felices, muy tranquilos, nada de ciudad. Y estamos en unos apartamentos turísticos que están en una zona, digamos, estratégica, ¿no? Un poquito, estamos cerca de todo, pero con calma. Que hay mucha tranquilidad, que podemos disfrutar del aire libre, y lo que sí que también tenéis, que estoy oliendo, es algo con leña. ¿Qué pasa por aquí? Ahí tenemos para los clientes un pequeño techo aquí, un cenador con parrilla y horno, que pueden disfrutar cuando ellos quieran. ¿Y por qué se llama Mirapeñas? Hombre, pues el nombre lo dice, Mirapeñas, mira el cabo de Peñas, que ahí lo tenemos, está detrás. ¿Y cómo surgió la idea, el proyecto de los apartamentos turísticos? Bueno, pues hace muchos años, unos cuantos, ¿vale? Yo era pequeñita, mis padres hicieron un restaurante y bueno, cuando ya pasaron unos cuantos años y yo me hice mayor, ellos se cansaron del tema de la restauración, que es muy duro, y bueno, pues me dijeron que cosa mía. Entonces, bueno, ellos me ayudaron y fue cuando hicimos la obra y hicimos este cambio de negocio. Y estás, y supongo yo que sobre todo en verano, a 24/7. Sí, sí, en verano, pues teniendo en cuenta que limpio cuando te vas, te cojo el teléfono por la mañana cuando tienes tus dudas de dónde estoy exactamente, o si paras por el camino a comer, o si puedes llegar ya, y luego me peleo un poquito porque no os queréis ir. Entonces muchas veces es, ¿y me puedo quedar una hora más? Y esas cosas. Yo si se puede, siempre lo permito, pero claro, el que llega también quiere entrar. Entonces, bueno, ahí tengo mi pelea diaria en verano, pero bueno, yo muy feliz y encantada de recibiros a todos. Pues si te parece, vamos a ver la casa. Venga, pues vamos. Esto es uno de los apartamentos que ofreces aquí en Mirapeñas, que antes me he confundido y he dicho Mirasierra. Me lo he llevado un muy poco mal. A Leones. Cabo Peñas, Mirapeñas, por supuesto. Y bueno, explícanos un poco pues, en qué consisten estos apartamentos. ¿Qué es bueno, lo que pues tenemos 5 apartamentos de 2 habitaciones, que son para 4 personas más el sofá-cama, y luego hay otros 3 de 1 habitación, que son para 2 personas, con la posibilidad del sofá-cama también. Y las vistas absolutamente inmejorables, bueno, la ¿no? mayoría de ellos dan todos a algo que gusta mucho, que es el mar y campo verde. Y bueno, en este caso sería el Cabo de Peñas, y por la noche podemos ver el destello que da el faro. Además de las habitaciones, yo sé que tú no eres una empleada que llega y se pone a la entrada y dice muy buenas y hasta luego, sino que haces realmente de anfitriona, ¿no? Sí, yo soy todo, ¿vale? O sea, te recibo, cuando tienes dudas al hacer la reserva hablas conmigo por teléfono, por WhatsApp también, luego llegas y yo soy la que estoy aquí todo el día. Te doy las llaves y te doy despido y buen viaje. ¿Y también das indicaciones de la zona, lo pues que pueda haber? Pues sí, tengo un pequeño mapa en el que siempre les explico qué hacer, dónde ir y dónde comer, que creo que en Asturias es importante y en esta zona más. Estamos a 10 kilómetros de Avilés, que ya es como el punto de partida, ¿vale? Avilés es donde sale la autopista y bueno, pues a hora y media de León, hora y media de Galicia y hora y media de Cantabria. ¿Y alrededor de aquí qué playas tenemos? Aquí tenemos varias playas, una para ir caminando. Sí, es verdad que el acceso es un poquito complicado, pero el mirador es fácil. Se llama la Playa de la Aguilera, que da nombre a un apartamento. Está aquí detrás. Para ir son como unos 10 minutos.
y luego eso es la parte bonita. Luego hay que bajar un senderito y ya llegas a la playa. En pleno agosto igual hay 20 personas, el acceso es complicado. Luego en coche pues ya tenemos a 4 o 5 kilómetros la de Verdicio con su chiringuito, música en directo y demás, que está muy chulo. Y bueno, eso es en coche, 4 kilómetros, a 5 kilómetros la de Siago, que también tiene sus chiringos y es muy de surf. Y también, que antes estuvimos viendo en el folleto, sí. Esto es paisaje protegido, ¿no? Sí, esto es paisaje protegido. Explícanos un poco eso, ¿qué significa eso de paisaje protegido? Eso es paisaje protegido del Cabo de Peñas, ¿vale? Es una zona que está muy cuidada, que para que no se urbanice y se nos vaya de las manos, algo común. Y luego en la zona del Faro tenemos el Museo del Medio Marino del Cabo Peñas, y pasarelas y todo para hacer una visita súper chula caminando de senderismo. Nosotros estamos justo a mitad de ruta, ¿vale? Hay una senda costera que va desde el Faro de San Juan a Vilés, es de Gozón, vamos a puntualizar, ¿vale? Que es justo la ría, la bocana de la ría, y llega desde ahí hasta el Cabo de Peñas la senda. Y nosotros estamos a la mitad. Luego hay otra desde el Faro de Peñas a Luanco. Como ya hemos visto antes, es una zona espectacular para disfrutar del aire libre, ¿no? De la cocina, sí. de estar relajado, de hacer un turismo. ¿De qué tipo es esta zona? Es un turismo rural, pero es un turismo cercano a muchas ciudades y muy grandes, pero muy tranquilo, ¿vale? No hay mucha actividad de turismo activo, pero lo que sí tenemos son sendas para caminar, todas las que queramos, playas bastante salvajes para poder ir acceder a ellas y, bueno, campo mucho. Vacas también. Vamos, resumiendo, que estamos en unos apartamentos turísticos, en una situación inmejorable, con unas vistas impresionantes y además en una zona muy tranquila, ¿no? Sí. Y bueno, pues nada, darte muchas gracias porque nos has recibido, porque nos has enseñado tu casa y bueno, pedirte que nos digas, a ver, la gente, si quiere hacer reservas, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿A quién se tiene que dirigir? Bueno, pues pueden hacerlo por nuestra página web, llamando directamente por teléfono, por WhatsApp, o seguirnos en redes sociales, que ahí veréis muchas cositas del día a día, cambios y cositas que hacemos. Y la referencia que tienen que buscar es... Apartamentos Mirapeñas. Muy bien. Pues nada, eso, un placer y hasta la próxima. Gracias, nos veremos. Como habéis visto, Luanco es una villa maravillosa, preciosa, tenéis que venir a verla. Restaurantes, hoteles, productos de primera calidad. Seguiremos recorriendo esta maravillosa villa porque todavía nos queda mucho que ver. Pero de momento, el día de hoy se nos acaba.